Atentos porque en este video voy a mencionar cuáles son las skill orbs que yo recomiendo para cada personaje que voy a estar mostrando. Así que incluso si no los tienen con dupes, quizá le puedan sacar provecho a este video. Bien, perris, en el video de hoy vamos a ver qué se le pone el Hidden Potential a cada uno de los personajes summoneables LR de los Banner Carnival, así como también a los 4 sub-esas que nos dieron el día de hoy. Además, voy a estar comentando también dónde se les puede farmear el superataque a algunos de estos personajes. Ok, primero vamos con los esas. El primer personaje va a ser el Gohan del futuro Tech. Ahora, yo a este personaje lo que recomiendo con el esas hacer una build alternativa. Lo testé bastante, hice los cálculos del personaje y armándolo full crítico hace un muy buen daño, pero necesita demasiados turnos para poder cargarse y hacerlo. Y la verdad que el personaje está más que nada para rellenar equipos de Saga del Futuro o de Hybrid Saiyans, enfocados básicamente en soportar al nuevo Trunks y al nuevo Gohan. Y es más que nada por eso que yo recomiendo que vayan full adicional, pese a que stackea 100% su ataque todos los turnos. Si van full adicional, obviamente van a stackear más, pero los críticos es lo que realmente hace que haga daño. Y para que este personaje pegue más, lo más rentable sería ir full crítico. Lo que yo recomiendo es ir full adicional porque aumenta su defensa por múltiples turnos una vez que tiene el superataque a level 15. Y es por eso que ir con 15 adicional y 11 crítico lo veo lo mejor de los dos mundos. Vamos a tener buena defensa por super si lanzamos doble superataque. Y asimismo los críticos van a seguir ahí y vamos a tener 22% de chance de crítico y va a ser un buen daño. En cuanto a skill orbs, lo que yo recomiendo para este personaje es que el slot de bronce le pongan defensa. Y en el de oro vayan a ponerle adicionales o críticos, lo que ustedes prefieran. Yo le pondría más adicionales para aumentar la chance de doble super, pero si le quieren poner un poquito de crítico no lo veo mal. Recuerden que su superataque es farmeable, el evento de historia de la Saga del Futuro tiene un Gohan del futuro base, a ese Gohan le hacen Dokkan Awaken a Gohan Super Saiyan físico y se lo van de comer a este personaje y le pueden subir su superataque por lo menos hasta level 10 relativamente fácil. En el caso de Trunks y Maiko en el ESA quedaron chetadísimos ahora porque son personajes que tienen muchísima defensa y además también tienen reducción de daño. Estos personajes se enfrentan a un Goku Black, a un Zamasu, van a pegar críticos asegurados, así que críticos realmente no necesitan. Y yo creo que su enfoque ahora mismo va a ser en esa pelea o para ponerlos como séptimo integrante en algún equipo de Saga del Futuro. Si específicamente más que nada lo que es Superclass, recuerden, llevan un Super Saiyan Blue en el equipo y estos personajes tienen mejores estadísticas inclusive. Lo que yo recomiendo actualmente es una build alternativa, así vamos a ir por la defensa. Este personaje aumenta 50% de ataque y defensa por un turno en el superataque, así que si lanzamos doble super va a tener mucha mejor defensa y nunca lo vamos a poner realmente en slot 1, así que aconsejo ir con 20 adicional y 6 de crítico. No tiene superataque farmeable, pero les puedo decir que en cuanto a skill orbs yo aconsejo slot de bronce defensa y en plata y oro más adicionales. Si lo llevan a la red de Goku Black o a la de Zamasu van a hacer un montón de daño por los críticos asegurados. El siguiente es el del Zamasu Int. Este es la verdad que es bastante pero bastante sólido. El personaje ahora puede tener hasta un total de 60% de reducción de daño, lo que le permite tanquear un montón de cosas. Además, por cada superataque lanzado va a estar curándose 7% HP. Es por eso que lo vamos a utilizar como un support. Tiene buena defensa y además aumenta ataque y defensa por un turno con el superataque. O sea que si lanzan múltiples supers, el personaje va a tener más defensa inclusive. Además, a partir del sexto golpe recibido, va a estar lanzando otro ataque más, lo que significa que podemos tirar triple super y curarnos un total de 21% HP. Yo aconsejo ir con 15 adicional, 6 de crítico y 5 evasión. Este personaje se llama Zamasu, así que tiene superataque farmeable con el Zamasu que se convierte en LR. Si es del evento de historia, lo pueden farmear ahí y dárselo de comer y subir superataque muy fácil. En cuanto a skill orbs, en este caso también tengo que recomendar lo mismo que en los anteriores. El slot de bronce vamos a ir con defensa y en el slot de plata y de oro yo aconsejo adicionales, pero si le quieren poner crítico para hacer un poquito más de daño, no lo veo nada mal. El último subesa es el del Trunks Super Saiyan del futuro STR, también conocido como el Trunks Rage. Ahora, este personaje lo que más le renta es una build optimal. Antiguamente era full críticos, pero ahora actualmente, gracias a que enfrentándose a un enemigo Realms Bots, ya tiene super efectivos y hace un buen daño. Lo más rentable es el full adicional. Podrían decir que técnicamente también es una build alternativa, porque el personaje no está enfocándose en hacer más daño necesariamente. Es una combinación de daño en realidad y de defensa. El personaje en su superataque se aumenta la defensa 40% por un total de 6 turnos. Así que si lanzamos múltiples superataques va a tener mucha más defensa, sin mencionar que tiene 40% de reducción y que eventualmente puede tener 60% de reducción. Lo que más recomiendo para este personaje es 15 adicional y 11 de crítico. Ahora, en cuanto a las skill orbs, en la de bronce pueden ponerle ataque o defensa, cualquiera de los dos está bien. Yo creo que en este preciso momento defensa es lo que más prima para estos subesas, pero tranquilamente si tienen level 6 de ataque y lo quieren gastar, adelante. En slot de plata y en el de oro voy a aconsejar ponerle más adicionales, porque de vuelta si lo llevan a una red zone contra un enemigo Realms Gods, como por ejemplo la red son
del futuro sombrío. Seguramente este personaje con los super efectivos ya esté muy bien y realmente lo que van a querer hacer es hacer múltiples superataques y que tanquee mejor, más que estar tirando críticos. Recuerden, como se llama Trunks Super Saiyan Futuro, es un personaje que tiene superataque farmeable. Tranquilamente lo pueden farmear en el evento de historia de Trunks del futuro, hacer Dokkan Awakened ese Trunks base, volverlo Super Saiyan y dárselo de comer a este personaje. Empezamos con los personajes sumoniables LR y los Banner Carnival. El primero es el Banner de Trunks, en este caso tenemos el Goku Super Saiyan Tech LR, el Goku el pájaro. Este personaje lo que más le renta es una build optimal, es enfocada en el daño, pero la defensa también por igual. Este personaje lo que tiene es que tiene super efectivos por pasiva, si recibe un golpe y por la duración del turno, todos los ataques posteriores a ese golpe recibido van a ser super efectivos. Lo que significa que críticos realmente no necesita, pero sí tiene que recibir golpes, así que la evasión no es realmente una opción, porque necesita recibir esos golpes para poder armar su pasiva, así para armar su defensa y para poder armar su ataque y sumarse ki. Lo que yo aconsejo es 15 adicional y 11 de crítico. Como es un Goku Super Saiyan, pueden farmear el superataque facilísimo en cualquier evento de historia, como por ejemplo el de la Batalla de los Dioses, que se farmea el Goku Super Saiyan, o el Goku el Prime Battle. Cualquiera de esos personajes se le pueden dar de comer a este personaje para subir el superataque por lo menos hasta level 10. Y en cuanto a lo que son skill orbs, lo que yo aconsejo es enfocarlo más que nada en el ámbito defensivo. Si en el slot de bronce le vamos a poner defensa, en el de plata y en el de oro le vamos a poner más adicionales para que pueda lanzar ese doble super. El siguiente personaje es un personaje muy solicitado, muy esperado. Bulma STRLR finalmente vuelve a la versión global estando feature. Este personaje para mucha gente es la mejor unidad del juego. Tiene motivos para hacerlo. ¿Qué es lo que tiene importante para su kit? El personaje en el ultra super ataque aumenta 50% el ataque y la defensa por un turno, pero además tiene 50% de chance de crítico. Ahora sabemos a ciencia cierta de que este 50% de chance de crítico no es stackeable por el resto del turno, lo que significa que si lanza un super ataque adicional, ese super ataque adicional no va a contar con el 50% de chance de crítico que sí tenía el ultra super que tiró previamente, ¿sí? Así que lo tienen que tener en cuenta. Dicho esto, el personaje aumenta 50% de su defensa en su super ataque de 12 ki también, lo que significa si lanzamos múltiples superataques va a tener un montón de defensa. Ya de por sí es un tanque, es un personaje que tiene guardia, que tiene 7% de reducción de daño y va aumentando su reducción de daño con cada turno que aparece, y además cuando tiene el turno anti skill tiene super efectivos contra todos los tipos, así que de vuelta el crítico es un poco más anecdótico. Lo que yo recomiendo es una build support. Esta unidad es el support del juego, es la que más support da, da un support genérico a todas las rotaciones y es muy pero muy rota. Entonces lo que recomiendo es 15 adicional y 11 de crítico. Recuerden, se llama Bulma Use, Bulma joven, Bulma pequeña, como sea. Este personaje tiene superataque farmeable. Actualmente no está disponible el evento de historia, así que tienen que gastar llaves si le quieren farmear por lo menos el superataque a level 10. Pero está el evento de San Valentín donde pueden farmear la Bulma Tech y dárselo de comer a esta unidad. ¿Qué recomiendo yo en cuanto a skill orbs? Defensa a más no poder, gente. Este personaje es support y tanque. No es necesariamente un personaje de daño, aunque puede hacer sus 30 millones en promedio estando Rainbow, lo cual es un muy buen número. Lo que recomiendo es que en el slot de bronce le pongan defensa y en el slot de plata y en el de oro le pongan más adicionales para poder lanzar quizás ese triple super y tener mucha mejor defensa. El siguiente personaje es el Zamasu Fusión Int LR. Ahora, este personaje es esencialmente un tanque slot 2, algo que ya hoy en día no suele aparecer en el juego. No es muy común y quizás hasta puede ser considerado un error de diseño. Es un personaje que está esencialmente hecho para tanquear post super, ¿sí? No hace demasiado daño, pero si logran juntar 24 de ki tienen super efectivo contra todos los tipos, ahí sí que hace daño. Entonces el personaje puede lanzar triple super, puede hacer counters, puede hacer super efectivo contra todos los tipos, y además en su super ataque de 12 de ki, que es el que vamos a estar repitiendo, aumenta 50% el ataque y la defensa por un turno, lo que significa que los adicionales son lo más importante para que tenga buena defensa post super. Lo que yo recomiendo es una build alternativa. Vamos a ir con 15 adicional, 6 de crítico, 5 de evasión por default por ser int, y recuerden que su superataque es farmeable, se llama Fusión Zamasu. Pueden farmearlo en el Dokkan Event del Zamasu Tech, donde el stage número 1 tiene chance de dropearles un Zamasu físico, se lo pueden dar de comer a este personaje. En cuanto a skill orbs, yo recomiendo que en el slot de bronce le pongan defensa, en el de plata y en el de oro más adicionales. Siguiente unidad, Gohan del futuro Super Saiyan con Trunks del futuro. Ahora, esta unidad realmente envejeció bastante. Algunas personas creen que en la parte 3 les van a dar un ESA. Les voy a decir la verdad, yo creo de que no. Creo que es demasiado pronto, este personaje todavía es muy nuevo, pero existe esa posibilidad. Así que si se quieren abstener de ponerle el Hidden Potential hasta que tengamos confirmado qué es lo que sale en la parte 3, no lo veo mal.
De momento, para la gente que sí le quiere hacer el Hidden Potential, lo recomendable es ir full crítico. No es un personaje que realmente lo puedan llevar a eventos excesivamente difíciles, y aunque aumenta su ataque y su defensa por un turno pre-exchange, la realidad es que lo mejor que tiene este personaje defensivamente es post-exchange. Y post-exchange, superataque de 12 ki, no sube la defensa. Necesitamos críticos. Incluso sabiendo que el personaje tiene porcentajes de crítico, los porcentajes críticos que se da por pasiva son excesivamente bajos y puede hacer un buen daño, por lo menos para la época en la que salió. Entonces lo recomendable es ir con 15 de crítico y 11 de adicional. Si no tiene super ataque farmeable, porque desde lo vamos, se llama Gohan y Trunks y no tenemos una unidad free to play con ese nombre. En cuanto a Skill Orbs, yo hoy en día recomiendo que la de bronce, antes era ataque, hoy en día si le quieren poner defensa está bien. En la de plata y en la de oro aconsejo ponerle más crítico, o si no, si le quieren poner evasión, tampoco lo veo mal, porque este personaje, si bien no está pensado para llevarlo en eventos excesivamente difíciles, la realidad es que si tienen que llenar el equipo de SADA del futuro, lo van a terminar llevando y por ahí se pueden comer bastante daño. Siguiente personaje en la lista es el Goku Black Rosé. Ahora, este personaje, como verán en pantalla, no hay nada en su Hidden Potential. Su Hidden Potential anterior era 15 crítico, 6 de adicional, 5 de evasión. No le pongan nada, gente. Si lo sacaron, no le pongan nada. En la parte 3 estoy casi seguro que va a tener un ESA. 99,9% seguro que a este personaje le van a dar ESA, al igual que Goku Black Dokkan Fest. Entonces esperemos a la parte 3. Voy a hacer video de su Hidden Potential ideal cuando esa parte llegue y le anuncien el ESA. Pero en este preciso momento, si lo tienen con dupes y no le pusieron el Hidden, aguántense. El personaje ahora mismo realmente no sirve. Es muy viejo, tiene más de 3 años. No es tampoco una buena unidad para ponerse contento. Pero esperemos con el ESA lo cheten muchísimo, se rompa del todo y termine siendo top 5 LR. Veremos qué pasa en la parte 3, pero al menos de momento les aconsejo esperar. Siguiente personaje en la lista, el último antes de ver al nuevo Trunks, es el Hit con Goku Super Saiyan God del Torneo de Poder. Ahora, esta LR la verdad que se quedó bastante atrás. Es esencialmente un Damage Dealer, es un Damage Dealer Slot 3, algo que realmente no se estila mucho en este juego. Un personaje que de flotante hace mucho más daño. Lo más rentable para esta unidad es ir con 20 de crítico y 6 de adicional. En cuanto a Skill Orbs, yo aconsejo maximizarlo en lo que es el daño. En la de bronce ponerle ataque, en la de plata y la de oro ponerle más crítico para aumentar esa chance, que en lo posible todos nuestros superataques sean todos críticos. Y pasamos al protagonista de la celebración, una de las dos unidades Carnival emblema de esta parte 2, Trunks del futuro Genki Espada con Standby. Ahora, este personaje, ya lo dije antes en mi showcase, les aconsejo ver ese video para verlo más al detalle y entender un poco más el tema del Hidden Potential, pero este personaje es un Damage Dealer, es un pegador. Su build es Optimal, una build de daño. Entonces lo que queremos con este personaje es maximizar los críticos. Ir con 15 crítico, 11 adicional es lo más rentable. Recuerden, como se llama Trunks Super Saiyan del futuro, su superataque es farmeable. Al igual que el otro Trunks, pueden ir al evento de historia de la saga del futuro de Goku Black, farmear el Trunks base, transformarlo a Super Saiyan y dárselo de comer a este personaje. De hecho, si le hacen el doble Dokkan Awaken, van a tener 100% de chance de subir el superataque cada vez que le dan uno de comer. Así que va a ser mucho más fácil, pero por lo menos hasta level 10, el superataque es fácil de farmear, sí. Ahora, en cuanto al Hidden Potential, en cuanto a las Skill Orbs precisamente, ¿qué vamos a hacer? En slot de bronce yo consigo ir por daño, porque este personaje de vuelta es un pegador, es un Damage Dealer. Entonces, slot de bronce, ataque. Slot de plata, slot de oro, vamos a ir con crítico todo lo que podamos. Y si no, puede ser, como hice yo, combinación de crítico con adicionales. Si crítico y adicional está bien, si no, full críticos. Pasamos al banner de Gohan del futuro. La primera unidad va a ser Goku Super Saiyan STRLR Carnival. Ahora, este personaje salió en febrero en la global y siento que ya ahora mismo ya envejeció un poquitito y ya no podemos ir con la misma build que íbamos en febrero. En febrero lo más rentable era una build optimal, ir con 20 de crítico y 6 de adicional era lo ideal, porque este personaje hacía un montón de daño, te pegaba 30 millones. El tema real es que no solamente envejeció, sino que los eventos hoy en día hacen demasiado daño. Y esta unidad es un support. Técnicamente la build que están viendo acá en pantalla podría ser considerada build support, pero el personaje a los superclass le va a estar dando 50% de defensa, lo cual es un soporteo muy pero muy bueno. No le podemos poner realmente evasión porque el personaje necesita recibir golpes, pero lo que tiene el personaje es que en su superataque de 12 ki aumenta el ataque y la defensa por un turno, así que si lanzamos múltiples supers va a tener un poquito mejor de defensa, además del 30% de reducción de daño que ya tiene. Lo que yo aconsejo es ir con 15 adicional y 11 crítico. Recuerden, se llama Goku Super Saiyan, así que su superataque es recontra mega farmeable, como por ejemplo en el Prime Battle. Siguiente personaje, Carnival, en este caso Metal Cooler. Ahora, Metal Cooler LR es un personaje que es un support, y es un support que cura un montón de vida. No hace prácticamente nada de daño, incluso estando Rainbow en su día de salida, este personaje no hacía mucho daño, así que no les aconsejo ir realmente por críticos. Lo que les recomiendo es ir con 20 adicional, ya que el personaje aumenta defensa 30% en su superataque, así que si lanzamos doble super
va a tener mejor defensa. Y el resto sí se lo pueden poner en crítico. No les digo ponérselo en evasión porque el tipo tiene que recibir golpes para armar su pasiva. Así que no es realmente uno de esos personajes donde la evasión realmente sea la mejor de las opciones. Yo aconsejo de vuelta 20 adicional y 6 de crítico. El personaje tiene superataque farmeable. Pueden ir al evento de historia de la saga de la película de Metal Cooler, donde lo pueden farmear ahí, obviamente, subir el superataque. Y además, lo que les tengo que comentar es en cuanto a Skill Lords, lo más recomendable para este personaje es defensa, HP y más adicionales. Y digo HP porque este personaje cura, así que hay que aprovecharlo al máximo eso. Recomiendo que en el slot de bronce pongan defensa, en el de plata y en el de oro pongan adicionales con HP. El siguiente personaje fue realmente una sorpresa para mí porque no debería haber vuelto para estas fechas, pero Super Wah LLR volvió a la global también. Ahora, este personaje es un personaje AOE. En el Ultra Super Ataque hace un super ataque que le pega a todos los enemigos, o sea que no sirve para el World Tournament. Y qué mejor en el World Tournament que tirar críticos y matar a todos de una. Recomiendo con este personaje con 15 crítico y 11 adicional. Recuerden, técnicamente su super ataque es farmeable, tienen que farmearlo y es muy tedioso. Empieza siendo un Bu gordo que lo farmean en el Dokkan Event de Kid Buu y lo termina haciendo Dokkan Awakening a Super Buu y recién ahí se lo dan de comer a este personaje. En cuanto a Skill Orbs, yo recomiendo que en el slot de bronce le pongan defensa porque este personaje tiene 70% de chance de guardia, o sea que defensivamente puede tanquear slot 1, así que cuanta más defensa tengamos mejor. Slot de plata y en el de oro vamos a ponerle más críticos. Ahora, Janemba es un personaje que lamentablemente también fue poder creepiado por los eventos nuevos y hay que cambiar su Hidden Potential. La build alternativa actualmente es la mejor build para este personaje. Antes la build optimal de daño servía porque estando en Rage metíamos críticos y pegábamos un montón, pero ahora mismo este personaje realmente solo está para tanquear y para complementar como linking partner en equipos de movie hero, por ejemplo. Lo que les recomiendo es ir con 20 adicionales y 6 de crítico, principalmente porque esta unidad tiene que lanzar ataques para poder armar su pasiva estando en slot 2 o en slot 3, así que necesitan hacer eso y sacárselo encima cuanto antes, y qué mejor que tratar de hacerlo en 2 turnos. En cuanto a Skill Orbs, yo recomiendo que en la de bronce le pongan defensa, ya que es un personaje que es para tanquear, tiene guardia. En la de plata y la de oro, de vuelta, más adicionales para aumentar esa chance. Siguiente personaje en la lista, Goku con Gohan Tech LR de la saga de Cell. Ahora, este personaje What If es esencialmente un nuker. Si bien no se da ataque y defensa por oro obtenidas, se da 5% de crítico por oro obtenidas, y es un personaje que a medida que agarramos más orbes hace mucho más daño. Lo que yo aconsejo es obviamente ir full adicional, pero aún así creo que con 11 crítico está bien, porque no es un personaje que realmente lo vayan a hacer en un evento excesivamente difícil, así que no es que poner evasión realmente le salve la vida, pero sí es uno de esos personajes que van a estar en eventos como la Punch Machine o mismo el evento de la Genki Dama. Es un personaje para nukear con ítems. Entonces, bajo ese lineamiento, yo aconsejo con 15 adicional y 11 crítico maximizar su daño a más no poder. Recuerden, se llama Goku con Gohan, así que lamentablemente super ataque farmeable no tiene. Y en cuanto a Skill Orbs, yo aconsejo maximizar daño. En este caso yo le puse triple Skill de ataque adicional, pero en el slot de bronce le puse ataque, también es una combinada. Si tienen una de esas se la ponen, si no pueden ir simplemente con ataque básico, en el slot de plata y en el de oro más ataques adicionales. Y la anteúltima LR es un poquito complicada y cada vez que avanza el juego y lo powercripean más se complica hablar del Hidden Potential de este personaje. Goku con Picoro Exchange a Picoro es un personaje que, primero, no tiene super ataque farmeable, saquémoslo del medio. Segundo, en algunos puntos una build optimal de daño con críticos le renta más. Es un personaje que stackea ataque, pero una vez que hace el exchange a ser Picoro solo, stackea defensa. Obviamente en este caso le rentaría ir más adicional, pero el problema que tiene este personaje es que realmente su mejor momento es acá, es cuando está enciendo Goku con Picoro. Acá es cuando más renta porque el personaje tiene guardia, porque obviamente stackea ataque y si pegamos crítico hace mucho más daño. En el momento en el que hace el exchange y pierde la guardia, este personaje deja de ser un tanque slot 1 y automáticamente pasa a ser un problema si lo tocan, porque probablemente vayan a perder. Así que sinceramente yo ya no lo pienso más como un personaje que hace exchange a Picoro, borro de la existencia la idea de que el exchange a Picoro existe y me enfoco en el potencial de este personaje en eventos cortos. En eventos cortos va a tener guardia, va a estar bien, lanzar super ataque adicional no me sirve porque está aquí ataque, entonces vamos a ir con 15 crítico, 11 adicional y listo. Y vamos a ir de esta manera. De vuelta, no es que esté mal si lo quieren hacer full adicional, el problema es que este tipo en los eventos difíciles hoy en día, incluso en los eventos difíciles del año pasado, ya tenía problemas, así que imagínense ahora cómo fue percripeado. En cuanto a Skill Orbs, realmente lo que yo pienso es que el slot de bronce tiene que seguir yendo con defensa, más que nada porque es uno de esos personajes que de vuelta es tanque slot 1 cuando tiene guardia. En el slot de plata y en el de oro yo aconsejo críticos, pero si quieren ir con un poquito adicional más, no me parece mal tampoco.
Bien, final del video, Gohan Super Saiyan del futuro STRLR Carnival. A este personaje lo que más le renta es ir con 15 adicional y 11 de crítico. ¿Por qué? Porque básicamente una vez que activa su dominio, el personaje gana críticos, ¿ok? Gana la posibilidad de que si tenemos 24 X o lanzamos el Active Kill, tenga críticos asegurados por el turno. Así que críticos realmente no necesita, tienen que ir con 15 adicional sí o sí. Si le quieren poner 6 de evasión, la verdad que no lo veo mal. Pueden hacer 15 adicional, 6 de evasión y 5 de crítico y está perfectamente bien. Pero si quieren maximizar el daño del personaje, principalmente en los turnos antes de que llegue el dominio, 15 adicional, 11 crítico sería la mejor opción. De vuelta, si quieren ir con 6 de evasión, está perfectamente bien. Ahora, super ataque es farmeable. De vuelta, como hicimos con el otro Gohan del futuro, pueden farmear en el evento historia el Gohan del futuro base, hacerle Dokkan Awaken a Super Saiyan y dárselo de comer a esta unidad. Y por último, en cuanto a Skill Orbs, yo aconsejo slot de bronce, defensa, más no poder, en el de plata y en el de oro, vamos a ir con adicionales. Y si le quieren poner evasión las Skill Orbs, realmente no estoy en contra, no me parece una mala decisión, pero tengo que ser sincero, este personaje es más que nada un tanque y los adicionales le van a sacar muchísima ventaja en cuanto al daño que puede hacer y lo bien que puede tanquear por super. Así que yo de vuelta aconsejo bronce, defensa, plata y oro más adicionales. Y eso va a ser todo por el video. El video es un poquito más extenso, espero que os haya servido, os haya gustado. Me dejan en los comentarios qué opinan y espero que haya podido ayudarlos con los Hidden Potential. Nos vemos la próxima con más Dragon Ball Z, Dokkan Battle. ¡Yane!